Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Ya estamos aquí con la queridísima Carmen Molinas Bonilla, que hoy va a continuar hablándonos de esos dichos tan comunes que solemos utilizar y que muchas veces no sabemos de dónde vienen. Y hoy vamos a empezar con uno muy conocido, que es como Pedro por su casa. Muy buenas tardes, Carmen. Muy bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti, para la audiencia, para el equipo. Yo muy bien, gracias a Dios. Y entrando a tu programa como Pedro por mi casa. Entraste como Pedro por tu casa. Veamos, Carmencita, ¿de dónde viene este dicho? Y primero quizás, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo utilizamos, no? Sí, viste que lo usan un poco con significado peyorativo, sí, ¿no? Porque lo usan como alguien que se introduce. No, pero tú no entraste como Pedro por tu casa porque ya eres de la casa, así que no, creo que no está bien aplicado en este caso. Además, esto viene de un conquistador que entró asaltando, diríamos, la ciudad, y yo jamás te asaltaría. No, por eso te digo, creo que es en tono de broma que lo decís, pero sabés que no es así. No, por supuesto. Bueno, cuando también se usa cuando alguien tiene mucha confianza y se comporta con mucha naturalidad. Bueno, ahí te daría la razón, ¿ves? Bueno, ahí bueno. Sí. ¿Viste? Todos los dichos tienen su cara y su contracara, como todas las... Claro, claro que sí. Bueno, y algunos autores dicen que este dicho se originó en Aragón, en España, porque hay una versión española que dice... Entra como Pedro por Huesca. Ajá. Ya sabemos que Huesca, sí, es una ciudad que además fue invadida, conquistada por Pedro I de Aragón. Claro. Allá, en 1070, 1100. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces el rey Sancho le había impuesto un sitio a Huesca para hacerla capitular, porque era una ciudad rebelde y claro, resistía mucho. Pero resulta que cuando heredó el trono de Aragón, sí, Pedro I, ahí encontró ya poca resistencia en Huesca y él entró con todo, además era un gran guerrero, claro, y entonces hizo una expansión del territorio aragonés tan importante que no solo conquistó Huesca, sino otros lugares a través de batallas, combatió a los árabes, el Cid, el Cid famoso, Cid Campeador, combatió a su lado. Claro. En la batalla de Bairén. Bueno, ellos recuperaron una cantidad de ciudades. Sí. Y en ellas él se consolidó como con esa supremacía militar, ¿no? Sí. De las tropas cristianas sobre las musulmanas, porque estaban luchando contra los musulmanes, que se movía por los territorios conquistados como si fuera su propia tierra. De acá el dicho, como Pedro por claro, su casa. Claro, entonces él se movía con la confianza que no tenían los demás, porque los árabes claro, eran muy bravos, ¿no? Pero él tenía una desenvoltura, una confianza en su situación militar y en su supremacía, que bueno, es su manera de entrar y salir de las ciudades con esa confianza y con esa familiaridad y hasta frescura, diríamos. Sí. Logró que la gente tomara eso como Pedro por Huesca y llegara a América como Pedro por su casa. Mira, yo podría agregarte esto que estás diciendo. Vos conocés a mi Pedro, a mi perrito, como Pedro en su colchoncito. Vos viste que mi perro en su colchoncito, entonces podemos agregar un dicho nuevo. Tal cual. Es encantador, Pedro. Divino.
Muy bien. Fue a tono de chiste esto que digo, que agrego, pero este... Pedro entra como Pedro por su casa en todos lados, este cura, Claro. porque además es tan simpático, todo el mundo le abre camino. Claro, claro que sí. Y seguimos con más dichos, Carmen, porque yo anuncié, cuando hoy te anunciaba, dije que vamos a seguir hablando de otros dichos. Y hay uno que es también muy común, es quien va a Sevilla pierde su silla, o quien fue a Sevilla perdió su silla. ¿De dónde viene este dicho? Sí, eso es muy gracioso, Sí. viste que se usa muchísimo. Y hay un contradicho que se agregó a posteriori Sí. que dice, y quien fue y volvió de la oreja lo sacó. Ah, sí, es verdad. Eso se agregó a posteriori. Bueno, en realidad se aplica para explicar cuando alguien deja, se ausenta de un lugar determinado tiempo, pierde sus privilegios. Mira, yo tenía un socio que decía siempre, el jefe no tiene que pedir licencia, porque si el que le sigue, el segundo, suplente de él, Sí. actúa mejor que él, seguramente que ese jefe pierde el cargo porque se lo sacó el segundo. Bueno, te voy a decir que es parte de lo que pasa hoy en los trabajos, que la gente hasta toma la licencia con un poquito de temor, Cierto, ¿eh? cierto, sí. Sí, sí, Bueno, sí. es triste también, pero bueno. La cuestión es que esto tiene una historia Sí. que viene desde allá, desde antes de que Colón descubriera América. Ah, Mira, mira. en el reinado de Enrique IV, entre el Sí. año 1425 y 1474, Alonso de Fonseca Sí. era el arzobispo de Sevilla. Era un arzobispo muy importante. Ahora, resulta que él, porque eso te demuestra que el nepotismo existe desde siempre, Sí. estuvo moviendo los hilos de una manera o de otra ante el rey para lograr el puesto de arzobispo de Galicia, Sí. para su sobrino amado, que se llamaba como él, Alonso de Ajá. Fonseca, o Alfonso, porque Alonso y Alfonso es lo mismo, ¿no? Claro. Bueno, pero su sobrino amado resulta que era bastante pillo, Sí. por no decir otra cosa, y entonces anduvo en muchas revueltas. Sí. E inclusive lo mandaron preso a la Sí. cárcel, y la familia, que era muy importante, Sí. en esa época el sobrino ya era el deán de la catedral de Sí. Santiago de Compostela, en Galicia. La familia pretendió pagar una fianza Sí. con joyas y dinero de la catedral, ni más ni Sí, menos. sí, sí. Y bueno, ahí se armó un lío soberano Claro. y estuvieron a punto de desterrarlo. De hecho, más bien no lo desterraron de España, pero sí de la ciudad. Sí. Y entonces, ¿qué hizo este arzobispo? Logró que lo nombraran, sí, pero él no podía seguir el sobrino ahí porque Claro. había muchísimos problemas, se revolucionó todo. Sí. Entonces le cedió, le prestó, porque hizo un canje, pero tipo préstamo, Sí. le cedió su cargo de arzobispo de Sevilla a este revoltoso, Sí. y él se fue a hacer cargo del arzobispado de Galicia en Santiago de Compostela. Como era un hombre muy conciliador, además muy amigo del rey, lo había casado con Sí. Juana de Portugal, cuando Enrique IV se casó en segundas nupcias. Bueno, tenía mucha relación con el Papa. La cuestión es que permitieron ese canje, él arregló todo, Sí. que le llevó unos años, ¿no? Claro, Casi sí. 5 arreglar todo el problemita de su sobrino y familia. Sí. Pero la cuestión es que cuando arregla todo, decide regresar a su Claro. cargo y le pide al sobrino, que bueno, Claro, que le deje el Alonso lugar. II es su sobrino, que debe su lugar. Pero Alonso II
Estaba enamorado de Sevilla y no Sí. quiso dejar su cargo. Y de ahí el que fue a Sevilla perdió su De silla. ahí el que fue a Sevilla perdió su silla, pero indudablemente el tío, el Sí. que tenía, ya te digo, una influencia enorme, Sí. al extremo de que antes de morir recibió el título honorífico de Patriarca de Alejandría, una cantidad de cosas. La cuestión es que consiguió a través del rey y a través del papa Sí. que lo sacaran, pero mira que no lo sacaron tan No fácil, fue tan fácil la cosa. porque el rey tuvo que hacer una intervención armada. Y bueno, de ahí el dicho quedó más que claro que el que fue a Sevilla perdió su silla. Eso más que claro, y más que claro también lo que después se agregó muy posteriormente, es que fue volvió de una oreja, lo sacó, porque al fin lo sacó el tío. Claro, bueno, Algo mal agradecido del sobrino. sí, esas cosas van y vienen, ¿no? Por algo están los dichos. Pero vamos a continuar, si te parece, tenemos unos minutitos más. Pasar la noche en blanco, ¿qué significa este dicho de pasar la noche en Ay, sí, blanco? para los insomnes como yo, por ejemplo. Bueno, pasar la noche en blanco, viste que uno lo dice cuando pasa una noche de insomnio, ¿no? Claro. A veces es provocado por una preocupación grande, por lo Sí. general. Dice, ay, qué horrible, pasé la noche en blanco, ¿no? Y otras veces es porque, bueno, porque sos tan noctámbula como yo, una mezcla de lechuza y búho, y entonces tengo un insomnio pertinaz porque mis noches son en blanco. Pero eso viene también de España, como casi todas nuestras Sí. tradiciones en Hispanoamérica, que se dice en todas partes de Hispanoamérica también, eso es importante Sí. decirlo. Que en aquel territorio español, que era una tierra de caballeros andantes, Sí. estaban las cofradías de caballeros, y para entrar en ciertas órdenes, especialmente órdenes, justamente mira una como la Orden de Santiago, ahora que Sí. estuvimos hablando de Santiago de De Compostela. Compostela. Bueno, las órdenes de caballería tenían todo un ritual para entrar y para lograr el cargo de caballero, ser Claro. nombrado caballero. Entonces tenían que velar las armas la noche anterior a convertirse en caballeros. O sea, lógico que los caballeros tenían sus armas porque los caballeros eran guerreros. Claro. Y entonces esa noche anterior ellos tenían que pasar en vela, como cuidando sus armas, por decir así. Y además, como símbolo de pureza espiritual, tenían que llevar una túnica blanca. Entonces, el hecho de pasar toda la noche con la túnica blanca velando sus armas para cumplir con ese rito, era lógico que ellos no podían dormir durante toda la Claro. noche, que se hacía muy larga, ¿no? Sí. Entonces, así surgió esa frase hecha, pasar la noche en blanco, pasar la noche sin dormir. Bueno, muy, muy interesante, porque viste que la mayoría de las veces, como nos pasa, utilizamos estos, proverbios o estos dichos y sin saber de dónde vienen. Y es muy interesante saber el origen, Y ¿no? además tiene lo lindo de que entra ahí la historia, y es una historia Claro. verídica, vienen de cosas reales que sucedieron. Entonces, bueno, es una buena forma también, inclusive a los chicos, de entrarles con la historia, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Carmen, como todos los miércoles, un inmenso placer recibirte. Nos encontraremos el próximo miércoles con lo que tú digas. Vamos a dar, no sé si querés anunciar sobre qué o si Mira, no vamos a dejaremos en terminar con suspenso. los dichos, porque hay muchísimos, pero no vamos a cansar a la audiencia con ellos. Vamos a terminar con unos tres o cuatro dichos más. Bueno. Y a partir de allí ya nos dedicaremos a comentar otras cosas. ¿Qué te Otras parece? cosas, muy bien, muy bien. Me encanta el suspenso que das. Nos dejas enganchados como con la telenovela para el próximo miércoles. Sí, pero para el próximo miércoles siguen los dichos, pero Siguen los ahí dichos, pero terminan, ¿eh?
No vamos a adelantar cuáles van a ser. Tienen que No, no, no. sintonizarte 15:30 el próximo miércoles y verán sobre qué dichos hablaremos. Bueno, muy bien. Buenas Un tardes, querida. Un placer. gusto como siempre, Carmencita. Te mando un beso grande. Muchas Gracias. gracias. Vivencias.